Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola, hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar este proyecto tan hermoso y enorme de nuestro Sonnit Amigurumi. ¿Por qué decidí hacerlo? Porque se aproxima o si ya estás viendo este tutorial cuando ha pasado, pues ya está la película Sonnit 2. Entonces decidí realizar a nuestro amigo Sonnit bien grande, bien apechichable para nuestros niños y nuestras niñas. Mide 42 centímetros. Ustedes saben que siempre utilizo macramé, aquí en Colombia lo llamamos así, y es de 2 milímetros de gruesor, de 4 hebras aproximadamente. Y uso una aguja numeración 3.5, pero ustedes tienen que pues usar la que les recomienda la lana que vayan a utilizar para tejerlo, ¿vale? En esta ocasión lo vamos a realizar así, así lo creé yo. Decidí inventarlo de esta manera, con unos guantes. Sus ojitos son de seguridad con un bordito o fieltro verde. Y le hice una liniecita, su naricita, su cabello, son 5 tiras de cabello, la grande de arriba y 2 en cada lado. Y sus orejitas. Así lo quise realizar y vamos a utilizar la técnica tapestre aquí, aquí y en las orejas. Vamos a aprender una técnica nueva. Espero les guste y lo puedan realizar. Aquí en la caja de información encuentran toda la lista de materiales para que lo puedan comenzar, las cantidades de cada color. Así que sin más, vamos a arrancar. Bueno, vamos a comenzar por nuestras piernas, nuestros zapatos en esta ocasión, y vamos a tomar el color blanco. Van a estar pendientes, muy pendientes de las indicaciones, porque sé que este color es un poquito difícil de diferenciar, ¿listo? Entonces pueden poner los subtítulos si lo desean para que podamos ayudarnos con ellos. Vamos a comenzar realizando 8 cadenetas, ¿listo? Con este color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda cadeneta vamos a empezar a realizar un aumento. Cuando les digo un aumento, quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. Luego trabajamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos uno más, 5. Y en el último vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y continuamos por la parte de abajo de nuestras cadenetas realizando 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto hacemos un aumento. En esta primera ronda terminamos con 18 puntos. Vamos para nuestra segunda ronda. Vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. 1 y 2. 2 aumentos. Realizamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego realizamos 4 aumentos, todos pegados. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego terminamos haciendo 2 aumentos. 1 y 2. En esta segunda ronda nos van a quedar 26 puntos bajos. Vamos para la tercera ronda. Comenzamos haciendo un punto y luego un aumento. Y repetimos esto, un punto y luego un aumento.
Luego vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer un patrón de un punto, un aumento 4 veces. Una vez, un punto, un aumento, por segunda vez, por tercera vez, un punto y un aumento por cuarta vez. Y hacemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer un punto y un aumento 2 veces. Un punto y un aumento por primera vez, un punto y un aumento por segunda vez y terminamos esta tercera ronda con 34 puntos. Vamos de la siguiente manera, así con la suela de nuestro zapato. Lo pueden hacer de otro color si lo desean, en mi caso lo hice de color blanco. Vamos a realizar la ronda número 4, vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2, y un aumento. Y vamos a hacerlo de nuevo. 2 puntos y un aumento. Luego realizamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos 2 puntos, un aumento 4 veces. 2 puntos, un aumento por primera vez, 2 puntos, 1, 2, un aumento por segunda vez, 2 puntos, 1, 2 y un aumento por tercera vez, y 2 puntos, 1 y 2 y un aumento por cuarta vez. Seguido hacemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos haciendo 2 puntos, un aumento 2 veces. 1, 2, aumento por primera vez. 1, 2 y aumento por segunda vez. Y aquí terminamos nuestra cuarta ronda con 42 puntos. Vamos a realizar estos mismos 42 puntos en una ronda de punto sobre punto. Siempre que les diga ronda de punto sobre punto, quiere decir que van a trabajar los mismos puntos de la ronda anterior. En este caso, los vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera para darle altura a nuestro zapato. Vamos a hacer esos 42 puntos tomando la hebra trasera. Cuando ya hayamos terminado la ronda, este último punto no lo vamos a terminar, sino lo vamos a dejar sin cerrar y vamos a cambiar de color al color rojo o al que hayas escogido parecido al rojo para los zapatos. Voy a realizar 4 rondas de punto sobre punto de estos mismos 42 puntos, pero ya tomando todo el punto. Y vamos a hacer estos mismos 42 puntos durante 4 rondas. Llegaríamos hasta la ronda número 9. Seguido de estas 4 rondas, vamos a empezar a hacer rondas con disminuciones. Vamos a empezar a hacer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y seguidos vamos a hacer 8 disminuciones todas pegadas. Disminuciones, ¿cómo las hacemos? Tomando primero la hebra, la primera hebra del siguiente punto y la primera hebra del siguiente punto. Y entre esas dos hacemos nuestro punto. Va una disminución, vamos a hacer 8. 2, 3, 4, 5, vamos a tratar de hacerlas bien ajustaditas, 6, 7, para que no se nos salga el relleno, y 8. Y vamos a terminar haciendo 13 puntos al finalizar.
Aquí nos va a quedar un total de 34 puntos en esta ronda. Para nuestra siguiente ronda, vamos a realizar estos mismos 34 puntos en una ronda de solo punto sobre punto. Pero se me había pasado decirles que si ustedes lo quieren trabajar de manera espiral, lo pueden hacer. Espiral quiere decir que no van a cerrar rondas y a subir con una cadeneta, sino van a continuar trabajando la siguiente ronda sin cerrarla. Lo pueden hacer de las dos maneras. Yo lo hago así para agilizar el video. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente ronda. Bueno, en nuestra siguiente ronda vamos a realizar 10 puntos y vamos ahora a realizar 7 disminuciones pegadas. 1, 2, 3, vamos a ir acomodando. 4, 5, 6 y 7. Y terminamos la ronda con 10 puntos. En esta ronda en total nos van a quedar 27 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer esos mismos 27 puntos en una ronda de punto sobre punto. Para la siguiente ronda, que es nuestra ronda número 14, vamos a realizar un patrón de 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda, lo vamos a hacer 3 veces y vamos a terminar con 24 puntos. Para la ronda número 15 vamos a hacer 6 puntos y una disminución y repetimos eso 3 veces y nos quedan en total 21 puntos. En la ronda número 16 vamos a hacer un patrón de 5 puntos y una disminución, lo repetimos 3 veces y nos quedarán 18 puntos. Vamos a hacer esas 3 rondas de disminuciones y vamos a ir rellenando nuestro zapato. Ya rellené muy bien este zapatico y vamos en el último punto a cerrarlo con el color azul que hayan escogido para nuestro Sonic. Vamos a cerrar con este color y vamos a realizar estos mismos 18 puntos. Los vamos a realizar punto sobre punto durante 4 rondas. ¿Listo? Vamos a trabajar estos mismos 18 hasta la ronda número 20. Punto sobre punto. Aquí voy escondiendo las hebras. Y recuerden ir al mismo tiempo rellenando nuestro pie y nuestra pierna. Aquí no pasa nada que se vea así un cambio de color drástico porque vamos a colocar luego encima ese bordo que tiene característico Sonic, como el bordo de la media o el bordo de su zapato que es color blanco. Entonces luego le vamos a pegar esto en esa parte de acá encima. Vamos a hacer esas 4 rondas de estos mismos puntos y volvemos. Después de esas rondas vamos a hacer una última ronda de disminuciones y comenzamos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego trabajamos una disminución. Seguimos tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente una disminución y terminamos nuestra fila con 3 puntos. 1, 2 y 3. En esta ronda nos van a quedar 16 puntos. Entonces vamos ahora a realizar estos 16 puntos en rondas de punto sobre punto. Vamos a realizar 23 rondas de punto sobre punto para darle altura a nuestra pierna. ¿Listo? 23 rondas. En total, junto con las que ya teníamos anteriormente, van a ser 28 rondas de color azul. Y a continuación vamos a hacer la otra pierna exactamente igual a esta. Vamos a hacerla, yo aquí ya tengo las dos, vamos a hacer la otra igual. Y vamos en la segunda, no vamos a cortarle el hilo, sino que vamos a empezar el cuerpo.
Vamos a ubicarnos en todo el centro de nuestra pierna con el zapatico mirando hacia el frente, ¿listo? En mi caso tuve que hacer 10 puntos deslizados, pero ustedes van a hacer los puntos necesarios deslizados hasta que estén ubicados en la parte interna y con el zapato hacia el frente. Vamos ahora a continuación a trabajar 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y nos unimos a la siguiente pierna teniendo en cuenta también que quede hacia el frente el zapato. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a trabajar esta ronda de punto sobre la primera pierna, que tenemos 16 puntos. Luego trabajamos sobre las cadenetas los 3 puntos y luego trabajamos en la otra pierna los 16 puntos. Y por detrás de las cadenetas otros 3 puntos. ¿Vale? Vamos a trabajar esa ronda y les digo cuántas vamos a hacer de punto sobre punto. Realizamos 4 rondas de punto sobre punto, uniendo así ya para comenzar nuestro cuerpo. Y ahora a continuación vamos a hacer una ronda donde vamos a colocar 2 aumentos y los vamos a hacer en las esquinas, en los laterales de nuestro cuerpo. Un aumento aquí y un aumento acá. Entonces vamos a ir tejiendo con azul hasta llegar a la esquina de nuestro cuerpo donde realizaremos un aumento. Aquí ya llegué al lateral de la pierna y voy a hacer un aumento. Voy a continuar tejiendo todo el frente de mi cuerpo hasta llegar al otro lateral de la pierna y allí realizaré otro aumento. En esa ronda finalizamos con 40 puntos en total. En la siguiente vamos a trabajar punto sobre punto, pero introduciendo el color piel o el color que hayas escogido para el pecho de nuestro sonnet. En nuestra siguiente ronda vamos a trabajar esos mismos 40 puntos, pero introduciendo el color piel o el que hayas escogido. Vamos a comenzar tejiendo 16 puntos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 puntos de color azul, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Van a mirar que si a ustedes les sirven los mismos 16 o tienen que hacer más, la idea es que nos quede ese color piel aquí en el centro de nuestra ingle, ¿listo? En esta parte. Ya llegué ahí y voy a cambiar de color, voy a utilizar el color piel, voy a cerrar este punto con este color y voy a trabajar 7 puntos de este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejo el color piel ahí y continúo con el azul. Y voy a hacer 17 puntos de color azul ya para terminar toda la ronda. Terminamos con 40 puntos. Vamos a seguir utilizando este color piel para hacer el pecho de nuestro sonnet. ¿Qué voy a hacer yo? Yo lo voy a cortar cada vez que lo termine y vuelvo y lo enhebro donde quiero empezar en la siguiente ronda. Ustedes lo pueden llevar, este mismo color piel, lo pueden llevar escondido por el centro del color azul y utilizarlo en el comienzo de aquí. Pero yo lo voy a ir cortando, eso es a gusto de ustedes. Vamos a terminar esta ronda y pasamos a la siguiente. Para la siguiente ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser 4 puntos y un aumento. Pero vamos a comenzar haciendo 2 puntos, un aumento, aquí tuve que unir el hilo porque se me acabó, y continuamos haciendo 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y un aumento.
Vamos a hacer ese patrón toda la ronda. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y donde haya que cambiar el color piel, lo vamos a hacer. 1, 2, 3 y aquí vamos a cambiar. Y vamos a continuar con el piel. 3, 4. Ajustamos los colores y hacemos el aumento. 1, 2, 3 y 4 y hacemos el aumento. 1 y 2 y cambiamos de color al azul. Y seguimos trabajando 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y así terminamos toda la ronda. Vamos a la siguiente a trabajar ronda de punto sobre punto cambiando de color en el lugar indicado. Así nos va quedando nuestro cuerpo con el cambio de color y ahora vamos a trabajar dos rondas más igual a la última que acabamos de hacer, haciendo el cambio de color en el mismo lugar. Después de esas dos rondas vamos a trabajar una siguiente ronda de punto sobre punto, pero en esa ocasión vamos a sacar el color piel un punto más en los extremos. Entonces cuando lleguen aquí van a cambiar de color un punto antes y cuando terminen van a cambiar de color un punto después. Para que esto se anche un poco y nos quede el pecho un poco más amplio. Aquí tenemos 9 puntos y en la siguiente vamos a poner uno más y uno más, serían 11 puntos en total de color piel. Y seguiremos trabajando nuestras rondas de punto sobre punto por 3 rondas más. ¿Listo? Vamos a hacer después de esa 3 rondas más de punto sobre punto, pero en esas 3 sí vamos a cambiar de color exactamente en el lugar donde lo vamos a hacer. Vamos a continuar, así vamos rellenando y ahora vamos en nuestra siguiente ronda a trabajar un patrón que va a ser 5 puntos y un aumento y repetimos durante toda la ronda. Pero cuando lleguemos al color piel vamos a salirnos un punto más fuera de los que llevamos acá, 11 puntos de color piel. Vamos a hacer uno más acá y otro más acá para 13 puntos en total. Y seguimos trabajando patrón de 5 puntos, un aumento, ¿vale? Y de ahí en adelante vamos a trabajar punto sobre punto haciendo 7 rondas de punto sobre punto y cambiando el color en el mismo lugar donde hayamos quedado ubicadas. Vamos a mirar que esto nos vaya quedando bien centrado frente en nuestro estómago o nuestro pecho, ¿listo? Y vamos a trabajar esas 7 rondas para colocar los brazos. Allí paramos, hacemos los brazos y continuamos tejiendo con los brazos. Bueno, así nos va quedando nuestro cuerpo ya con los cambios de color y las rondas que les indiqué. Acá lo que hice fue cortar y vamos a hacer ahora los brazos para podérselos unir aquí a nuestro tejido del cuerpo. Entonces vamos a dejar a un lado por ahora el cuerpo y vamos a hacer los brazos. Vamos a comenzar con el color blanco, vamos a trabajar el blanco como los guantes y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer en nuestra segunda ronda aumento en todos estos 6 puntos. Vamos a realizar 12 puntos en total. Y vamos a seguir haciendo rondas de aumento. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto. ¿Listo? Aumento y un punto y repetimos eso.
En nuestra siguiente ronda haríamos aumento y dos puntos. Y repetimos eso toda la ronda. Aumento y dos puntos. Aquí ya terminé esta. Y paramos cuando lleguen a la ronda de aumento y dos puntos. Paramos y empezamos a hacer rondas de punto sobre punto. Cuando hayamos hecho la ronda de dos puntos, un aumento, vamos a tener 24 puntos. Y esos mismos 24 puntos los vamos a realizar por cuatro rondas. Cuatro rondas de punto sobre punto. Ahora, en nuestra siguiente ronda, vamos a hacer dos puntos, uno y dos, y una disminución. Y ese va a ser nuestro patrón para toda la ronda. Dos puntos y una disminución. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer un patrón de cuatro puntos disminución, pero antes de comenzar vamos a hacer un punto puff que va a ser como uno de los dedos sobresalientes de nuestro sonido. Entonces vamos a hacer como si fuéramos a hacer punto alto tomando hebra. Y en el primer punto vamos a hacer el punto alto, pero hasta la mitad. No lo vamos a terminar. Y vamos a hacer 5 puntos altos de esta manera. A la mitad sin terminar. Ya hice 1. Este es el 2. 3. Solo sacando la mitad del punto. 4. Y 5. Y al finalizar, cuando tenemos todos en la aguja, vamos ahora a cerrarlos con mucho cuidado. Tenemos ya ahí un punto puff, le podemos llamar. Ahora vamos a continuar haciendo cuatro puntos, una disminución. Este contaría como uno. Entonces en el siguiente hago el segundo, pero en punto bajo, 2, 3 y 4. Y realizo una disminución. Y continúo haciendo cuatro puntos, una disminución. Para nuestra siguiente ronda, vamos a comenzar haciendo una disminución encima de nuestro punto puff. Luego hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos nuevamente una disminución y terminamos la ronda 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí, este último punto lo voy a dejar sin terminar porque vamos a cambiar de color al color azul. Y aquí vamos a empezar a trabajar en color azul, punto sobre punto. Vamos a trabajar 18 rondas. 18 rondas de punto sobre punto con el color azul. Tomando todo el punto. Voy a hacer unas dos rondas de color azul y voy a rellenar esta parte del guante o de la mano. Aquí debemos tener 13 puntos en total y vamos a hacer estos mismos 13 puntos por 18 rondas de color azul. Ya lo rellené un poco y así debemos ir avanzando, ir avanzando hasta obtener todas las rondas. Vamos a hacer otro exactamente igual, yo ya aquí tengo uno con todas las rondas terminadas. Vamos a hacer otro exactamente igual a este. Y pasamos, no van a cortar la hebra porque con esta vamos a unir a nuestro cuerpo, a lo que llevamos del cuerpo. Vamos a continuar ahora con el cuerpo, tomamos nuevamente el cuerpo y vamos a proseguir a poner en esta ronda donde quedamos los brazos. Entonces vamos a trabajar en esta ronda, vamos a comenzar a realizar primero 16 puntos. 1,
2, aquí tuve que cortar y enhebrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 16 puntos es para quedar en el lateral. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si tienen que hacer más o menos puntos de los 16, lo hacen para que puedan quedar en el lateral del cuerpo y allí colocar el primer brazo. Vamos a colocar el primer brazo y vamos a tener en cuenta que este dedito debe quedar dentro del cuerpo, no por fuera, sino dentro del cuerpo. Y nos vamos a ubicar en un punto que el dedito nos quede por dentro del cuerpo. Y vamos a trabajar estos puntos que tenemos del brazo, que son 13 puntos. Vamos a tejer los 13 puntos del brazo y continuamos con el cuerpo. Recordemos que aquí debemos hacer el cambio de color en los puntos donde están asignados. ¿Listo? Vamos a hacerlo así que nuestro dedito nos quede dentro del cuerpo. Van a hacer los 13 puntos del brazo, luego van a hacer 27 puntos del cuerpo. Cuando lleguen acá, vuelven y colocan el otro brazo, hacen los 13 puntos de ese brazo y terminamos el cuerpo haciendo 12 puntos. Vamos a ubicar los brazos de esta manera y continuamos con las disminuciones. Ya teniendo los brazos colocados, vamos a hacer una ronda donde vamos a hacer 4 disminuciones. Las vamos a realizar 2 en la espalda, una aquí y una aquí, cuando estemos tejiendo. Y por el frente vamos a hacerlas también en el frente, en nuestro pecho. ¿Listo? Recuerden que en esta ronda sí vamos a ir disminuyendo esta parte de color piel. Vamos a hacer un punto azul anterior y aquí vamos a tejer un punto azul más para que esto se vaya disminuyendo, ¿listo? No vamos a hacer disminuciones allí, sino que vamos a cambiar de color un punto anterior en cada esquina de color piel, ¿listo? Y así vamos a terminar acá con, tenemos inicialmente 82 puntos cuando colocamos los brazos y haciendo estas 4 disminuciones vamos a tener 78 puntos en total. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer lo mismo que en esta y vamos a disminuir, bueno, disminución no como tal, sino vamos a introducir un punto más de color azul dentro de lo que llevamos de piel en cada lado, ¿listo? En nuestra siguiente ronda que vamos a hacer esto, también vamos a hacer un patrón que va a ser 7 puntos y una disminución. 7 puntos y una disminución. Y esa sería la última ronda donde vamos a utilizar el cambio de color a piel. Ya las demás las vamos a trabajar de color azul. Vamos a seguir las demás en disminuciones ordenadas, que va a ser 6 puntos, una disminución y repetimos. 5 puntos, una disminución y repetimos. 4 puntos, una disminución y repetimos. Y así vamos cerrando la parte de los hombros y del cuello. Después de la ronda de 4 puntos disminución, se va a ir viendo de esa manera y vamos a ir rellenando para que quede bien gordito. Vamos a continuar con las rondas de disminuciones y rellenando los bracitos también. Para continuar con las disminuciones vamos a hacer una ronda de 3 puntos disminución y repetimos. Luego 2 puntos disminución y repetimos y por último un punto, una disminución y repetimos. Terminé haciendo una ronda de punto sobre punto y ya se ha cerrado un poco el cuerpo. En esta ronda me quedaron aproximadamente 18 puntos. Y antes de comenzar la cabeza en nuestro tutorial parte 2, les voy a enseñar a hacer unos detalles de la manga de nuestro guante y de aquí el borde de nuestro zapato que también lleva ese mismo terminado. Entonces lo vamos a hacer, vamos a dejar el cuerpo a un lado y vamos a tomar el color blanco.
con el que hicimos la manga y con el que hicimos la suela del zapato. Y vamos a realizar primero para los guantes. Para los guantes vamos a realizar 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y una para subir la labor. En las siguientes, en la segunda cadeneta, vamos a comenzar a realizar medias varetas haciendo una media vareta y en la siguiente un aumento. Repetimos ese patrón durante toda la fila. Una media vareta y un aumento. Cuando hayamos terminado, giramos la labor y por el bucle trasero vamos a realizar una fila de punto bajo, tomando solo la hebra de atrás. Para nuestra tercera y última fila vamos a realizar, giramos la labor y vamos a realizar media vareta, pero introduciendo nuestra aguja en la base del punto bajo, no en el punto normal, sino en la base, tomando todo el punto de esta manera, en la base de nuestros puntos bajos. Y así abrazamos todo y tapamos todo el punto bajo de la ronda anterior. Y así terminamos nuestro terminado de las mangas del guante o del bordo del guante, como ustedes le quieran llamar. Esta misma operación, esto mismo, van a realizarlo para hacer la parte del zapato, la parte de encima de nuestro zapato, pero en el caso del zapato van a realizarlo no con 13 cadenetas, sino con 19 cadenetas. Listo, aquí ya terminé, hago una cadeneta y corto una hebra larga para coser a la mano. Esto es lo que vamos a realizar vamos a hacerlo de nuevo para la otra mano, el otro guante, y también vamos a realizarlo para los zapatos, pero con 19 cadenetas, no con 13. Y esta base es la que las cadenetas de la primera fila es la que vamos a coser aquí a nuestro bordo, a la última fila que tenemos del guante. Por aquí cosemos esto allí con el hilo que dejamos y así nos queda nuestro terminado. Lo mismo hacemos con el pie, con el zapato, lo cosemos al bordo de la fila roja, que no se vea la fila azul, lo cosemos de esta manera. ¿Listo? Ahora sí, sin más, vamos a pasar al tutorial parte 2. Les va a salir por acá como sugerencia o en la caja de información lo pueden encontrar. Y pasamos a lo que nos resta de Sonnit, su cabeza y demás detalles.